en esta jornada compartiendo el avance en nuestra línea de escuelas seguras que tiene que ver con la mejora de los espacios escolares desde el punto de vista sanitario, en la mañana de hoy atendiendo la necesidad de equipamientos, y vamos a continuar en esta entrega de subsidios porque este es un ministerio que trabaja sin pausa, acompañando nuestro verano activo con los chicos que están convocados a las actividades recreativas y educativas que han fragilizado sus trayectorias escolares con el transcurso de la pandemia, pero también poniendo en condiciones los edificios escolares para que la vuelta a clases, con alguna recuperación de presencialidad posible, sea una meta alcanzable, ya que es altamente esperada por todos nosotros. De montos de dinero para distintas escuelas para que estén en condiciones cuando vuelva felizmente la presencialidad a los colegios para distintas reparaciones que se están pidiendo. Se ha hecho mucho en el año 2020, pero no alcanzó. Hay más de 3.500 escuelas que tiene que sostener la provincia y realmente todo lo que hay que sumar, todo lo que hay que arreglar, las vandalizaciones, lo que ya venía deteriorado. Bueno, realmente hay una inversión muy grande para poner en condiciones a las escuelas y el gobierno de la provincia y el Ministerio de Educación están haciendo un trabajo de relevamiento realmente muy, muy importante para poder llegar a todos los colegios y que estén en las mejores condiciones posibles. Esto es una de las tantas etapas que hay y realmente nos enorgullece acompañar este tipo de entregas.